Hoy en Mundo Cristiano. Las discusiones acerca de la despenalización del aborto en Argentina se intensifican conforme se acerca la votación final del Senado. Hablamos con el presidente de la Alianza Evangélica de Argentina sobre la participación de la Iglesia en este debate. La política cero tolerancia de Trump coloca a muchas familias en una situación de riesgo social. Conozca los esfuerzos que realiza la Iglesia por proteger la integridad de muchos inmigrantes. Un grupo de surcoreanos conservadores lucharon contra la policía al querer detener una marcha gay en Seúl. Conozca los detalles en esta edición. Creo que tenemos que abordar este tema desde la perspectiva del amor. Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Iniciamos con perspectivas. La discusión sobre la despenalización del aborto en Argentina ya está en el Senado y este proyecto amenaza con permitir la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación. De cara a la discusión en el Senado de Argentina, la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, por sus siglas ACIERA, se prepara para salir a las calles junto con miles de personas para pronunciarse a favor de las dos vidas. Para ampliarnos más sobre este tema, conversamos con Rubén Proietti, que es el presidente de esta organización. Hola, pastor, gracias por estar aquí en Mundo Cristiano. No, gracias a ustedes, Beatriz, y un saludo grande a todos los seguidores de Mundo Cristiano. Siempre digo que es una de las principales cadenas de información dentro del mundo evangélico y para todos, así que muy feliz de estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Pastor, ¿en qué estado se encuentra el proyecto de despenalización en este momento en el Senado? Bueno, en pleno estudio de comisiones y están escuchando a los oradores, tanto de un lado como del otro, dando sus fundamentos a favor y en contra. En diputados se ha perdido por 4 votos, 2 votos fueron canjeados a última hora, y tenemos las evidencias televisivas y gráficas de diputados que estaban a favor de la vida, pero que fueron sobornados sobre la hora para cambiar. Así que se ha perdido por muy poco y tenemos muchas esperanzas en el Senado. A nivel de la opinión pública, ¿qué tan dividida usted cree que está la gente con respecto a este tema? Bueno, según encuestas, pero las encuestas hay que ver quién las hace y cómo, ¿no? Es decir, tantas encuestas han fallado. Pero según las encuestas está muy pareja la cosa, un 49 a 51% más o menos, ¿no? Pero así que está muy parejo, han instalado, han logrado dividir a la sociedad con un tema tan tremendo como este, porque no se le está dando la seriedad que corresponde con la vida. Se están preocupando tanto por el aborto, que si cuesta, que si no cuesta, que si lo penalizamos o lo despenalizamos, y no se está hablando de la vida en sí. Se habla del aborto como si fuera un instrumento más, una acción más de gobierno de la vida, y no es así, es muy serio. No se está tomando con la seriedad y eso es lo que nos preocupa. Próximo se acerca una gran marcha para protestar a favor de las dos vidas. ¿Cuándo es esta marcha y dónde será? Es el 4 de agosto próximo, es un sábado, se hace en el Obelisco, que es el centro de las grandes manifestaciones evangélicas. Allí hasta ahora nadie ha superado las concentraciones evangélicas, por eso esperamos que, y no solamente de evangelización con Luis Palau, sino hemos hecho de oración con la Alianza Evangélica en el 99, en el 2001, en cientos de miles de personas, y estamos desafiándonos a superar el récord que lo tenemos con Palau. Con Palau fue 1 millón de personas hace 10 años. Así que creemos que con lo que la Iglesia creció esto se va a superar. Y se hace esta marcha que es netamente evangélica, pero al día siguiente se hace una marcha católica. Y esta es la primera vez que estratégicamente vamos a ir separados, aunque estamos en la misma lucha, porque hasta aquí las marchas las hemos hecho juntos y creemos que separados va a pegar 2 veces y va a pegar muy fuerte. Pastor, ¿qué se espera de esta marcha? ¿Cuáles son los resultados que ustedes esperan obtener de esta marcha? Bueno, varios. En primer lugar, no es solamente la multitud. Estamos con una nueva declaración sobre a favor de la vida. Ya hemos hecho otras que han sido hasta reconocidas por el obispado católico públicamente.
Y pero además lograr concientizar en el gobierno, en los medios y en la sociedad que es mucho más el pueblo que está a favor de las dos vidas que el que quiere vivir ligera y fácilmente haciéndose aborto. Nosotros sostenemos que aunque se gane esta lucha y no se despenalice, el aborto no se para. El aborto es una consecuencia del problema que estamos enfrentando. La causa es vivir desenfrenadamente, es vivir irresponsablemente, es pretender que se ama de una manera que no se dan cuenta que generan vida y entonces tratan de eliminarla. Así que ese es el tema fundamental. No tanto la temática del aborto, que ganemos o perdamos el aborto lo van a seguir haciendo, sino tratar que la Iglesia en su mensaje profético le haga entender a la sociedad que debe vivir responsablemente. Pastor, ¿cuál sería el llamado de ustedes al pueblo latinoamericano para que ore en cuál dirección específicamente? Bueno, fundamentalmente dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos del Señor y Él lo guía hacia lo que quiere. Y el Señor quiere, dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces creo que oramos conforme a la voluntad de Dios si pedimos que la decisión de los senadores pueda ser a favor de las vidas. Originalmente lo es, porque los senadores son 3 representantes por provincia. Y en las provincias son muy católicas, son muy conservadoras, así que es muy diferente a los diputados que en su mayoría son de Buenos Aires. Todo haría pensar que tiene que ser bueno todo, pero, repito, en los términos políticos, lamentablemente por eso muchos no quieren entrar en la política, hay muchas compradas, muchos sobornos, muchos cambios, muchos intereses, a todo nivel, no solamente los senadores, sino los gobernadores. Es un problema muy serio. Entonces, orar para que no impere la injusticia, sino que impere la verdad, que sea simple. Que no pase lo que pasó en diputados, que sobre la hora, gente que salió a decir, pero en televisión, estamos con las dos vidas, votaron a favor del aborto. Muchísimas gracias, Pastor Proietti. Estamos siguiendo esta noticia. Vamos a estar informando próximamente sobre todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Cristiano. Muchísimas gracias a ustedes que se ocupan de cada nación en Latinoamérica y que están haciendo tanto bien al difundir noticias que le hacen bien a todo el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga y les prospere en todo. Amén. Gracias. Era el pastor Rubén Proietti de la Federación Alianza de Iglesias Evangélicas de la Argentina, por sus siglas ASIERA, y él se encuentra en este momento en España. Ahora vamos con nuestra compañera Stephanie Sánchez con más información. Gracias, Beatriz. En el mundo de la iglesia han sucedido muchos eventos. Hacemos un repaso de inmediato. La popular banda Newsboys, el vocalista del grupo Audio Adrenaline, Adam Age, estuvieron en Tijuana, México, junto a voluntarios de Canadá y Estados Unidos construyendo casas para personas de escasos recursos. Esto es parte del programa de ayuda humanitaria de la saga Dios no está muerto. Además de construir casas, los músicos salieron a las calles de Tijuana para evangelizar a los transeúntes. Una corte turca envió de vuelta a prisión al pastor estadounidense Andrew Brunson y programó una nueva audiencia para el 12 de octubre. El pastor estadounidense ha estado encarcelado durante casi 2 años, acusado formalmente de terrorismo, de haber predicado el evangelio y otros cargos más. Varios miembros del Congreso de Estados Unidos han visitado Turquía y han introducido una serie de sanciones para ejercer presión sobre este país. Escuchemos lo que dijo el abogado del pastor Brunson. Desafortunadamente, nuestro cliente no fue liberado en esta audiencia y puedo decir que la ilegalidad continúa. Esto es realmente una lástima legal. Este caso corre el riesgo de convertirse en una vergüenza legal en manos de Turquía. Ahora hacemos una pausa, no se vaya, que ya regresamos con más información. Al volver. La desnutrición ha sido uno de los problemas más graves de la crisis en Venezuela. Conozca el trabajo que realiza un ministerio cristiano para mitigar esta situación. Un cuerpo
cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, a menos de que se le aplique una fuerza. Por mucho tiempo pensé que algo inerte no se podía mover bajo ninguna circunstancia. Algunas veces caminamos en la vida como cuerpos inertes, como en piloto automático, hasta que algo nos mueve el piso. Puede ser una enfermedad, un despido, inclusive hasta una ruptura amorosa, lo que hace que nuestro rumbo cambie. Pero hay una persona que con su poder es capaz de darle sentido y dirección a tu vida. Esto es... Inercia. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Superlibro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Superlibro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Superlibro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como @mundocristiano. Gracias por permanecer en sintonía. Ministerios cristianos en Estados Unidos se han dado a la tarea de proteger a las familias latinas que a causa de su estatus migratorio podrían ser devueltas a sus países natales, donde muchos de ellos aseguran que los problemas son aún mayores. Nuestro compañero Kevin Valverde nos amplía la información. Muchos latinos en Estados Unidos prefieren lidiar con su estatus migratorio que con los problemas que les espera en su país natal. Este es el caso de Vicky Chávez y sus dos hijas pequeñas, que han estado refugiadas en la Iglesia Unitaria de Salt Lake City. Esta madre de 30 años teme que los funcionarios de migración de Estados Unidos la detengan y la envíen de regreso a Honduras, donde dijo que teme por la seguridad debido a su novio abusivo. Pues vengo huyendo por violencia doméstica. Estuvimos recibiendo amenazas de muerte. Entonces las amenazas no eran solo conmigo, sino que también era con la bebé. Entonces mi miedo es que nos pueda ocurrir algo malo en Honduras. A pesar de que los jueces de migración negaron repetidamente su pedido, Chávez dice que está decidida a permanecer en la iglesia y luchar para quedarse en Utah, donde viven sus padres y hermanos. ¿Qué voy a hacer a Honduras con mis niñas? ¿A qué llevo a mis niñas? Es mejor seguir luchando, seguir peleando por obtener un asilo. Entonces me arrepentí, no llegué al aeropuerto, llamé a la iglesia a ver si me aceptaban para hacer refugio. Ellos me aceptaron y desde entonces estoy haciendo refugio. Mientras tanto, un grupo de abogados buscan una solución para esta familia. Existe un grupo de organizaciones benéficas privadas basadas en la fe que albergan niños inmigrantes indocumentados. En 9 estados, incluso ellos están legalmente autorizados a rechazar cualquier pareja que busquen convertirse en padres de crianza y que no cumplan con sus criterios religiosos, para garantizar que los niños crezcan bajo principios bíblicos. Los menores inmigrantes detenidos por aduana y protección fronteriza son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. A partir de ahí, la oficina intenta colocar a los niños con un patrocinador, generalmente un pariente. La última opción es un programa con licencia para quien esté dispuesto a aceptar la custodia legal. Pese a que las decisiones más importantes no le competen a la iglesia, los líderes cristianos se han dado a la tarea de proteger a aquellos latinoamericanos cuya vida está en peligro más allá de las fronteras de Estados Unidos. En Venezuela, un ministerio cristiano se propuso cuidar de que los niños no caigan en desnutrición a causa de la crisis
del abastecimiento de alimentos que sufre el país. Tenemos en directo a nuestra corresponsal Dulce Rivero de la Fundación H2D, quien nos trae esta historia. Bienvenida, Dulce, a Mundo Cristiano. Muchas gracias. Dulce, para que usted nos ponga en perspectiva, ¿qué tan grave es la situación de desnutrición que viven los niños y jóvenes en Venezuela? Sí, bueno, la situación es muy grave, es muy lamentable. Y parte de las personas encargadas, los entes oficiales encargados de dar a conocer esta información, pues realmente ellos no han dado cifras oficiales. Pero tenemos fuentes que nos han informado que la situación es sumamente grave. De hecho, conocemos colegios en el interior del país que han tomado la decisión de que los niños vengan 2 días a la semana a clase. Esto para ayudarles un poco a aminorar los gastos de pasaje y de comida que le conlleva. Entonces podemos hacernos una idea de la gravedad de la situación. Ustedes nos prepararon un material sobre lo que se está haciendo en Venezuela sobre este tema. Vamos a verlo. Durante los últimos años, se han levantado diversas iniciativas que buscan mitigar el problema de la desnutrición infantil a través de emprendimientos sociales sin fines de lucro, como Una Pulsera por Venezuela, programa liderado por el pastor Larry Terán. Entramos en contacto porque yo soy representante de este colegio y me conocen de la labor que nosotros desarrollamos en esta ciudad. A través de esta crisis fue que se derribaron todo impedimento de que una fundación, de que un pastor hiciera algo en un colegio de educación católica en nuestra ciudad. Dios nos permitió derribar esas barreras para poder ayudar a los niños. Los efectos de la desnutrición infantil se reflejan claramente en la población en edad escolar. Tanto instituciones públicas como privadas se ven afectadas por estos casos. De allí que el programa iniciara en la institución educativa privada Obra del Buen Consejo, la cual no escapa de la realidad que vive el país, ubicada en áreas aledañas a la capital venezolana. El detonante fue el caso de un niño con desnutrición, que nos preocupó muchísimo, pero a partir de eso surgió la iniciativa, o las manos solidarias salieron allí a relucir, de una fundación y particularmente un programa llamado Una Pulsera por Venezuela. Y bueno, nos financió los desayunos para beneficiar a 50 de nuestros niños. Los niños beneficiados principalmente son los de primaria, pero también habían unos casos que atender en media general. Entonces son ambas etapas las que están siendo cubiertas con este programa. Invertir en la vida y alimentación de un niño es creer en el futuro de la nación venezolana. Los resultados de este tipo de programas se esperan a largo plazo y el impacto social puede ser cada vez más medible. El avance o la evolución que hemos visto desde el inicio de este programa, el avance principalmente la deserción escolar cero, vamos a decirlo así. Había muchos niños que estaban dejando de asistir a sus aulas de clases de manera regular justamente por la carencia o la falta de alimentos, de un desayuno, de un plato de comida que es tan esencial para poder, por supuesto, desarrollarse a nivel fisiológico, a nivel físico, pero también a nivel intelectual. Hemos tenido mucha menos inasistencia desde que hemos iniciado este programa. Actualmente el programa Una Pulsera por Venezuela se encuentra recolectando fondos para continuar asistiendo a esta unidad educativa y poder ampliar el campo de trabajo a más colegios en condiciones similares. Donde quiera que estén viendo esta pulsera, forman parte de un programa que nosotros creamos que se llama Una Pulsera por Venezuela, y jóvenes de nuestra iglesia tomaron la valiente decisión de irse a Costa Rica, a El Salvador, para vender estas pulseras. Y es por eso que hacemos un llamado a todas aquellas personas que deseen colaborar más allá de las pulseras, para que puedan sumarse a esta iniciativa en un país como nosotros, como somos ahorita Venezuela, que está pasando por la mayor crisis de toda nuestra historia. Pequeñas iniciativas como estas, replicadas en distintos estados de la nación venezolana, están teniendo un impacto en muchas vidas. Niños, representantes, personal docente, administrativo y obrero podrán ver el amor de Jesús en acción. Reportó para Mundo Cristiano, Dulce Rivero. Veíamos esta conmovedora historia del programa Una Pulsera por Venezuela que nos presentaba nuestra corresponsal en Caracas, Dulce Rivero.
Dulce, ¿cuánto tiempo lleva este ministerio de estar trabajando en las escuelas? Bueno, aproximadamente 6 meses. Estuvimos conversando con el pastor Larry Terán y tienen ya un tiempito en este proceso. Y la motivación es porque como representantes y padres, pues nos hemos visto en la necesidad y de hacer algo en nuestras instituciones y tenemos las puertas abiertas, gracias a Dios. Es un tiempo para que la iglesia haga mucho y se está viendo. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Cristiano, Dulce. A su orden. Para mí es un placer. Gracias. Gracias a nuestra corresponsal en Venezuela, quien nos actualiza de lo que están haciendo los cristianos en esa nación. Hacemos una breve pausa y volvemos con más noticias. Al volver. Las luchas contra la comunidad gay en Corea del Sur llevó a un grupo de conservadores a enfrentarse contra la policía. Al regreso le contamos todos los detalles. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24/7? Ingresa a Facebook, coloca / Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. En Instagram, Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como @MundoCristianoTV en Instagram. Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv. Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos, incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar, reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Grupos conservadores intentaron frenar un desfile gay que se celebró en la ciudad capital de Seúl, en Corea del Sur, pero su objetivo fue impedido por la policía. Veamos. Así fueron removidos a la fuerza un grupo de personas que intentó bloquear el paso del desfile del Festival de Cultura Queer en Corea del Sur. Otros manifestantes conservadores portaban carteles que decían no al matrimonio del mismo sexo y absolutamente en contra de la homosexualidad. Por lo general creo que son los grupos religiosos los que protestan contra el festival queer, pero los grupos religiosos enfatizan un amor. Es irónico porque el tema principal del festival queer también es amor. Creo que tenemos que abordar este tema desde la perspectiva del amor. Espero que nuestra sociedad muestre más clemencia hacia más variedad de personas y también espero que personas con más diversos antecedentes reciban más oportunidades. Pese a los reclamos de los conservadores, la policía logró controlar la situación y el desfile se desarrolló con normalidad. Según las autoridades, alrededor de 20.000 personas se reunieron para participar en el desfile que marchó por el centro de Seúl, con más personas que se unieron espontáneamente a las festividades. El festival que celebra la comunidad LGBTIQ de Corea del Sur ha tenido lugar desde el año 2000. En Corea del Sur, el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no es permitido. Cabe resaltar que la Constitución de Corea del Sur rechaza la discriminación por orientación sexual.
Sin embargo, el Código Penal Militar surcoreano reprime hasta con un año de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo al interior de la institución castrense. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Repasamos de inmediato más sobre la actualidad de la Iglesia en el mundo. La publicidad para la cruzada bíblica del evangelista Franklin Graham en la ciudad británica de Blackpool ha sido retirada por las autoridades locales a causa de la presión de grupos LGBT. El evangelista, quien es un fiel defensor del matrimonio bíblico, fue acusado de promover el odio contra la comunidad gay. Sin embargo, Franklin Graham aclaró que en esa cruzada él no va a predicar el odio, que él está ahí para hablar acerca de Jesucristo. El evangelista agregó que su padre Billy Graham también se enfrentó a una firme oposición cuando viajaba a predicar al Reino Unido. Más de 200 estudiantes universitarios nicaragüenses se reunieron con sus padres después de pasar una noche tensa de ataques armados que dejaron 2 muertos y docenas de heridos. Los estudiantes buscaron refugio en una iglesia local después de que la policía los obligó a abandonar la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que había sido ocupada durante 2 meses de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Escuchemos las declaraciones del cardenal de Managua, Leopoldo José Brenes. Ellos acudieron prácticamente a ponerse bajo la sombra de la iglesia en la parroquia más cercana que tenemos, que es Jesús de la Divina Misericordia. Creo que verdaderamente fue una cosa providencial, ¿verdad? Mostrar la misericordia de Dios para con todos estos jóvenes que de una u otra forma pues se estaban sintiendo acosados y tenían miedo a perder la vida. Le motivamos a seguir orando por nuestros hermanos nicaragüenses que están pasando por esta difícil situación. Recuerde que por medio de nuestro sitio web mundocristiano.tv usted puede estar informado de todas estas noticias. Y bueno, eso ha sido todo por esta edición, Beatriz. Así es, Stephanie. Pero recordarles que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en YouTube. Hasta aquí nuestra edición. Que Dios le bendiga y nos vemos.